Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 46 entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Dedicamos hoy nuestro programa a analizar el papel que desempeñan los intelectuales en nuestra sociedad. Habría que empezar por determinar qué es un intelectual, que es término antipático y pretencioso donde los haya, y que algunos más bien nos parece un insulto o una ironía. Pues estando todos los hombres dotados en mayor o menor medida de entendimiento o intelecto, llamar a alguien intelectual es tanto como decirle que lo usa excesivamente o alardea de él. Aunque paradójicamente muchos que se creen intelectuales son precisamente quienes menos entendimiento poseen o quienes más averiado lo tienen. Definir qué es un intelectual se complica todavía más cuando descubrimos que antaño tan extraña raza de hombres no existía. Antaño a nadie se le habría ocurrido llamar intelectual al juglar que recitaba romances y cantares de gesta, mucho menos al cómico de legua que recorría los pueblos con sus entremeses y mojigangas, ni siquiera al imaginero que tallaba santos y vírgenes para el retablo de la iglesia. Entonces el juglar, como el cómico o el imaginero, eran considerados intérpretes del espíritu popular. Y su arte era un arte nacido desde abajo, desde las entrañas de la comunidad. Pero este arte que nacía desde abajo se reveló pronto peligroso para quienes aspiraban a convertirlo en un arma de dominio, manejándolo para sus fines e imprimiendo en él sus ideas. Entonces nació lo que hoy los titulares del dominio llaman pomposamente cultura, con sus castas de intelectuales gregarios encargados de suministrar al pueblo una alfalfa muy bellamente aderezada que se acomode a los esquemas ideológicos que interesan al dominio para mantener a la gente completamente sometida. Así los intelectuales fueron sirviendo a diversos amos hasta que hallaron cobijo en las ideologías. Habían nacido los intelectuales orgánicos. El intelectual no soporta vivir a la intemperie y tarde o temprano acaba arrimándose a quienes detentan el poder. Pero al mismo tiempo, la connivencia con el poder hace que el intelectual se avergüence de sí mismo porque considera que ha traicionado su vocación y esto le hace añorar la denuncia del poder establecido. ¿Cómo solventar esta contradicción? La izquierda ideológica enseguida encontró la solución. Por un lado, proporcionó cobijo al intelectual dotándolo de una munición ideológica esquemática. Y por otro, le suministró un enemigo contra el que podía revolverse, llámese derecha, capitalismo, cristianismo, etc., infundiéndole además la ilusión de que ese enemigo era el poder establecido. De este modo, los intelectuales de izquierdas pudieron resolver sus problemas de mala conciencia, fingiendo que se hallaban en la intemperie, cuando en realidad se habían instalado en el Palacio de los Poderosos. Así se explica la connivencia abrumadoramente mayoritaria de los intelectuales con la izquierda e incluso con sus expresiones más aberrantes y totalitarias durante el siglo XX. Pero hoy, ¿por qué los intelectuales siguen siendo mayoritariamente de izquierdas? Las viejas milongas de la izquierda marxista ya no se sostienen y, sin embargo, la derecha no ha conseguido resolver esa contradicción interior del intelectual a la que antes hacíamos referencia. Contradicción que la izquierda tiene mejor resuelta que nunca, pues ha logrado instaurar, y aquí está la clave del asunto, unos paradigmas culturales hegemónicos que brindan cobijo y patrocinio al intelectual, a la vez que le permiten seguir posando ante la galería como un rebelde subversivo, cuando no es otra cosa sino un lacayo del pensamiento hegemónico. La derecha ideológica. Mucho más torpe ha pensado siempre que el apoyo de los intelectuales no le era necesario para alcanzar el poder, y en el colmo de la soberbia o de la ingenuidad ha pensado que es posible desenvolverse en medio de paradigmas culturales adversos. Tal vez así se puedan ganar unas elecciones de vez en cuando, sobre todo cuando arrecia una crisis económica, pero mientras no presente una alternativa cultural en toda regla que disuelva, los paradigmas entronizados por la izquierda, los éxitos de la derecha siempre serán efímeros. Sobre los llamados intelectuales y sobre su sumisión al poder hablaremos hoy en compañía del marqués de Tamarón, Gonzalo Santonja, Ilia Galán y Fernando Castro Flores. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre... María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Nuestra propuesta para esta tarde de domingo lleva por título Remando al Viento, película dirigida por el escritor y director asturiano para más señas obetense, Gonzalo Suárez, en 1988. Suárez, a quien debemos títulos relevantes de nuestro cine como Ditirambo, la loba y la paloma, epílogo, o Don Juan en los infiernos, asume también para la ocasión la labor de guionista. De la espléndida fotografía de la cinta, de hecho uno de sus platos fuertes, se encarga el hermano de Gonzalo Suárez, Carlos, con quien el director ha trabajado en 26 ocasiones, y para musicalizar una cinta tan literaria que mejor banda sonora, que la propuesta por el compositor Alejandro Masó, que adapta composiciones de Paganini, Mozart o Beethoven, entre otros. Curiosísimo el reparto de Remando al viento, encabezado por el inglés Hugh Grant en el papel de Lord Byron. Grant, que aún no había alcanzado el éxito que cosecharía posteriormente con cintas como Cuatro bodas y un funeral, Notting Hill, Love, Actually, o El diario de Bridget Jones, está acompañado en el reparto por quien fuera su novia formal durante una década y a quien, por cierto, conoció grabando esta película, Elizabeth Harley. Harley dará vida a Claire Claremont, la madre de la única hija reconocida por Byron. Lizzy McInerney interpretará a la creadora de Frankenstein, Mary Shelley, y Valentín Pelca hará del esposo de Mary el malogrado poeta Percy Bysshe Shelley. Cerrará este cartel protagonista el buen hacer del español José Luis Gómez interpretando a uno de los personajes más tortuosos del film, el acomplejado John William Polidori, médico, personal y secretario de Byron. Y remando, remando, retrocedan con nosotros hacia los adentros del movimiento romántico inglés de la mano de tres de sus adalides. Esperamos que disfruten con Remando al Viento, una película de brillantes diálogos que en 1989 fue galardonada con seis premios Goya. En Remando al Viento, Gonzalo Suárez rememora una de las veladas más legendarias y fecundas de la historia de la literatura. Reunidos en Villa Diodati, una casa de recreo cercana a Ginebra, la borrascosa noche del 18 de junio de 1816, Lord Byron, John William Polidori, Percy Bysshe Shelley y su mujer Mary, después de entretener el insomnio leyendo en voz alta cuentos de fantasmas, acordaron que cada uno de ellos escribiría una historia de terror. Solo Polidori y Mary Shelley cumplieron la promesa. El primero escribió un relato titulado El vampiro, protagonizado por un tal Lord Ruthven, que era un trasunto evidente de Byron. Y Mary Shelley urdió una novela gótica que estaba llamada a convertirse en una de las cimas de la literatura universal, Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada por primera vez en 1818. Mary Shelley describió aquella noche a orillas del lago de Ginebra como el momento en que por primera vez salté de la infancia a la vida real. Y Gonzalo Suárez en Remando al viento convierte este acontecimiento en una suerte de maleficio que llenará de desgracias e infortunios las vidas de sus protagonistas. A través de esta ficción basada en hechos reales, Suárez parece alertarnos sobre el poder destructivo de la literatura que exige a sus mejores hijos que lo sacrifiquen todo por ella, aun la propia vida. Mary Shelley, Concibió una criatura que le garantizaría la inmortalidad, pero a la vez vio cómo la muerte se extendía en su derredor, entre sus propios amigos. La belleza formal de Remando al Viento, con una utilización soberbia de la playa de Borizo en Llanes, nos recuerda a los grandes paisajistas románticos de Turnera a Friedrich. Y el retrato que Gonzalo Suárez hace de sus personajes es a un tiempo perspicaz y demoledor. Los hombres que crearon obras sublimes. Se nos revelan en la intimidad frívolos, irresponsables y caprichosos, entregados a pasiones exaltadas que los conducen fatalmente a la autodestrucción. Nos hallamos ante una delicada parábola sobre la naturaleza saturnal de la literatura. Que ustedes la disfruten. Buenas tardes otra vez. Veíamos al principio de Remando al Viento cómo el frío de las regiones árticas, a donde la había llevado la búsqueda de su monstruosa criatura, congela la tinta de la pluma de Mary Shelley. En lágrimas en la lluvia, no deseamos que el frío de la distancia eh, congele nuestra relación con los espectadores. Y para mantener viva la calidez, hemos dispuesto una dirección. De correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos, como, como cada semana, Juan Manuel. Ángel García, desde Madrid, nos solicita un programa dedicado a los templarios. Más concretamente, quiere que expliquemos el papel que desempeñaron en Europa y en España. Félix Blanco nos reclama que dediquemos un programa al postconcilio, mil veces prometido por ti, Juan Manuel. Y Lucía Beltrán nos sugiere una aproximación a las relaciones conyugales después del que dedicamos la temporada pasada al divorcio. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico lagrimas, arroba, tv. Repetimos lágrimas@intereconomia.tv. Yo Paso a, invitar, a presentarles a los cuatro invitados que hoy nos acompañan, eh, cuatro personas ya de todos los seguidores de lágrimas en la lluvia, bien conocidas, que estoy seguro que ninguna de ellas aceptaría esa designación infamante de intelectual, aunque ciertamente son personas con el entendimiento, con el intelecto extraordinariamente desarrollado. Está con nosotros, en primer lugar, eh, Santiago de Mora Figueroa, marqués de Tamarón. Es escritor y diplomático. Ha sido embajador de España ante el Reino Unido y director del Instituto Cervantes. Entre su obra ensayística podemos destacar el guirigay nacional y el siglo xx y otras calamidades es también autor de la novela el rompimiento de gloria y de los volúmenes de cuentos pólvora con aguardiente y trampa antojos se considera por encima de todo conservador y también conservacionista de la belleza natural artística y espiritual. Eh, tamarón muchísimas gracias por acompañarnos ya después de, de varios meses de ausencia en este plato de lágrimas en la lluvia. Muchas gracias a ti y a vosotros. Está también con nosotros Ilia Galán, que es profesor titular de Estética y Teoría del Arte en la Universidad Carlos III de Madrid y profesor invitado en universidades tan prestigiosas como las de Oxford, Harvard o la Sorbona. Columnista del diario El País y otros periódicos, entre sus ensayos, editados en varios idiomas, merecen destacarse Artes, Sociedad y Mundo, el dios de los dioses, ciencia del arte, teorías del arte desde el siglo XXI, o el más reciente de todos ellos, que tengo en mis manos y que acaba de eh, salir de las imprentas, acaba de llegar a las librerías, filosofía del caos, estética y otras artes. Ha publicado, además, eh, tres novelas, cinco poemarios, el último de los cuales también lo tenemos aquí, Ars Sacra, y también muy recientemente. ...una obra de teatro, Después del caos. Eh, muy buenas tardes, Ilia. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Y con nosotros está, es nuestro tercer invitado de esta tarde... ...un veterano ya en lágrimas en la lluvia, Gonzalo Santonja. Es escritor y crítico literario. Catedrático de Literatura Española en la Universidad Complutense. En la actualidad dirige el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Es Premio Castilla y León de las Letras y Premio Nacional de Ensayo. Profundo conocedor de la actuación de los intelectuales durante la Segunda República, la Guerra Civil, el exilio y el primer franquismo, entre sus obras destacan Del lápiz rojo al lápiz libre, La insurrección literaria, De un ayer no tan lejano, Cultura y Propaganda en la España de Franco o Los signos de la noche, de la guerra al exilio. Historia peregrina del libro republicano. Muy buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Encantado estar aquí. Y cerrando este cuarteto de ases, está con nosotros alguien que recordarán ustedes muy bien porque la primera vez que vino a este programa nos trajo chanclas, nada más y nada menos. Hoy, en cambio, eh, viene más, menos veraniego, digámoslo así. Eh, se trata de Fernando Castro Flores. Es profesor de Estética y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Crítico de arte, su firma ha aparecido en diarios tan diversos como El País, Diario 16 o El Mundo y desde hace diez años colabora habitualmente en ABC Cultural. Ha sido comisario de más de un centenar de exposiciones. Y es autor de libros como Picasso, El rey de los burdeles, Escaramuzas, Demoliciones o Una verdad pública, consideraciones críticas sobre el arte contemporáneo. Muchísimas gracias, eh, Fernando, gracias por, por acompañarnos una vez más. No sé si esta película te ha gustado tampoco como El loco del pelo rojo. Bueno, menos todavía que El loco del pelo rojo. Sí, ¿no? es, es una película... Pues bastante demoledora, ¿no? Sobre todo porque tiene como cosas extrañas. Primero aprendes que hay que, que hay que saber nadar, porque si no sabes nadar las pasas mal y te ahogas y es un sufrimiento para la familia y los amigos. Luego parece como aquel festival de la OTI, de la canción latinoamericana, como que cada uno va por su parte, ¿no? Gómez hace una película exagerada, como siempre, Hugh Grant es tan malo como lo ha sido a través de todas sus películas, las actrices hacen otros papeles. Y realmente es una de esas películas que está muy bien verlas porque revela la falta de talento de los directores españoles. Y sobre todo, hoy vamos a tener bastante que discutir porque lo que no he entendido nada es que tiene que ver esto con los intelectuales. Porque esta gente sería lo que fuera, pero no eran intelectuales. Eran una pandilla de snobs, eran un grupo de eh, aristócratas o aristocratizantes que tenían mascotas como jirafas y sobre todo que estaban haciendo todo el día hablando mal el capullo. Estoy ¿Hablando, tener, perdón? Hablando mal, un poco hacer el capullo, ¿no? En realidad uh -huh. esto de tener una jirafa de mascota, estar en Venecia, ir de palacio en palacio, es algo no solo anticuado, sino reaccionario. Oye, y pero tal... perdona, ahí te tengo que rebatir, porque has dicho que son unos snobs. ¿Qué, ¿Qué pasa, que nuestros intelectuales hoy no son snobs? Sí, pero estos es de... Me inter... has dicho que van de palacio en palacio. Hombre, hoy de palacio en palacio no, y van de ministerio en ministerio o de Instituto Cervantes en Instituto sí. Cervantes. Bueno. ¿eh? Y luego no hacen más que el capullo, ¿no? Bueno, y hablar capulleces. entonces yo creo que es una descripción <laughs> perfecta del intelectual prototipo. Sí, pero ahora es como sobre todo, digamos, eh, un mundo el que se refleja que está bien de poetas, de eh, góticos, ¿no? De, de poetas, de, el mundo romántico de ese romanticismo que otros han estudiado mucho más de lo que yo haya podido analizar, pero poco tienen que ver con ese mundo del intelectual que aparece a partir de las Ferdreyfus, por ejemplo. Si no tienen nada que ver. Con, eh, no hay una sola discusión en toda la película que tenga que ver con la preocupación ideológica o política. Ninguna. Es decir, todas las preocupaciones son, eh, bueno, eh, por ese mundo que va apareciendo de que los perros ladran en la noche, que caen los rayos, que se ahogan los niños, que hay que aprender a nadar. Y todo ese susurro y de lamento que atraviesa la película, poco tiene que ver con esto, pero a lo mejor, como tú dices, hay una soterrada alegoría de que los intelectuales se fueron convirtiendo en seres palaciegos. ...en snobs y en gente peregrina... ...pero como digo, la película creo que es un fabuloso ejemplo... ...como siempre, de cine casposo. <laughs> por, por ser español, quieres ser español. decir, ¿no? Sí, por ser malo. <laughs> no, pero mira, fíjate, sin embargo, por... Mmm, ...siendo, es cierto, eh, Lord Byron y, y Shelley... ...los dos Shelley, pertenecen a una época... ...en la que todavía no se ha configurado... ...el concepto del intelectual tal y como lo entendemos hoy... Pero primero nos, a Shelley se nos presenta como un hombre en lucha contra las convenciones sociales, yeah. no, un hombre que, que, que tiene problemas pues, para que su relación con, 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 con Mary sea reconocida. ¿no? Mm. Y luego ahí tenemos a Lord Byron, que aunque no se habla de ello de forma explícita, pero bueno, Lord Byron se va a pelear a Grecia eh, contra el turco, ¿no? sí. eh, lo cual no deja de ser también una posición ideológica de alguna manera premonitoria de muchas de las posiciones que los intelectuales han adoptado. No, yo no comparto tu visión de la película. A mí esta película, recuerdo que cuando la vi en su día me gustó mucho, sobre todo porque es una película, digamos, tan, tan artificiosa, con esa fotografía tan calculada, con, con, esa, con esos planos tan, tan literarios, digámoslo así, que me hizo gracia por su, por su extrañeza en el contexto de un cine español. Más de, con, con olor a ajo, digámoslo así, ¿no? Pero también es verdad que es una película un poco artificiosa, ¿no? Es una película quizá demasiado embarada, demasiado, demasiado calculada. Eh, Gonzalo Santonja, ¿cómo has visto el, el retrato de estos, de estos poetas y escritores? Y, Vamos a ver, a mí, y la película, la película. a mí la película es una película que me parece que tiene ráfagas brillantísimas. Yo creo que cualquier obra de arte, cualquier libro de poemas, la obra de cualquier autor, hay que justificarla por los aciertos, no por los errores, que los errores siempre son evidentes. Pero a mí me parece que la película tiene mucha armonía y tiene ese tono forzado que está deliberadamente, de, deliberadamente, deliberadamente buscado, porque si no se instalaría en la grandilocuencia. En la que yo creo que es una película que tiene equilibrios muy notables y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho, incluidos sus desaciertos. Hay una, hay una definición del intelectual que dice que el intelectual tiene que estar a la altura de las circunstancias que a mí me parece especialmente nefasta. El intelectual tiene que estar siempre, o debe intentar estar, luego discutimos lo que es un intelectual, por encima de las circunstancias. Y aquí, Gonzalo Suárez, hay una voluntad clarísima de estar por encima de las circunstancias del cine español de su momento. Con los recursos y la capacidad que tiene, podía haber hecho una película absolutamente ortodoxa. Y está narrando de otra manera, está narrando desde otra perspectiva, y hay una voluntad de romper con todas las categorías establecidas. Y yo creo que ciertamente eso tiene muchísimo mérito. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Y además, fíjate, el retrato que hace de, de estos personajes, que efectivamente son unos capullos integrales, como, como decía Fernando, es cierto, ¿no? Pero él eso no, no lo exalta. Es decir, no hay una, visi no hay una visión. Eh, edulcorada, ni una, ni una visión que trate de, de beneficiar a estos personajes, sino que nos los muestra en su, en su íntima realidad. ¿no? lord byron, evidentemente, a, a cualquier persona le parece un gilipollas, pero, pero de marca. no, hay una frase auténticamente demencial cuando, cuando decide de forma absurda también que su hija estudia en un colegio católico eh, y van a buscar a las monjas a su palacio. le dice a la niña: compórtate. Bien o mal, pero compórtate. Que es una frase pretendidamente brillante que solamente se le puede ocurrir a un memo, ¿no? Eh, o sea que creo que la película no trata de magnificar ni de engrandecer a estos personajes. Eh, y al mismo tiempo nos muestra un, algo que nosotros todos sabemos, pero que muchas veces la gente, cuando admira a un escritor o admira a un artista, eh, pasa por alto. Y es que eh, a los escritores y a los artistas lo mejor es conocerlos por su obra el conocimiento personal suele resultar absolutamente demoledor ¿no? y defraudar a, a esos admiradores que se piensan que se van a tropezar con un hombre tan, o con una persona tan magnífica como esa obra que ellos eh, veneran, acertada o equivocadamente. Ilia, que tú tienes un toque romántico y un, y un aspecto también de poeta romántico, ¿qué te ha parecido? Bueno, realmente? aparte que... En mi primer libro, uno de mis primeros libros, es sobre el romanticismo, sobre es Schelling. Bien. Y precisamente eh, viendo la película recordé la frase de Goethe, romántico equivale a enfermo, mientras que clásico equivale a sano. Eh, claro que esto habría que matizarlo mucho. De todas maneras, creo que la película refleja muy bien lo que fue el romanticismo y lo que ha quedado de residuo. Nos saca a unos poetas que son poetas malditos, Shelley. Lo fue el expulsado de la Universidad de Oxford eh, por su ateísmo. Eh, Lord Byron también fue un poeta maldito perseguido en Inglaterra por tener relaciones con su hermana o por la supuesta relación que tenía erótica con su hermana, entre otros muchos motivos y escándalos. Hay una frase que se dice al principio, una de las enamoradas de estas admiradoras de estos poetas más... Que, poetas e intelectuales o, o si se quiere personajes relevantes en el mundo de las letras. Y, y es una frase que a mí me, me afectó porque dice una a la otra, un poeta puede tener todos los vicios, podría sentirme ofendido si no quiero tenerlos o bien otros poetas se sienten halagados porque dicen, claro, esto es una justificación para que el intelectual, el escritor pueda hacer de su vida. ...una locura y esté justificada gracias al arte... ...es un poco la, la línea de los poetas malditos... ...de Baudelaire, Gambo, Verlaine... ...que ha durado hasta nuestros días... ...transmutado también con el mundo de las artes... ...en ese sentido considero que esta película... ...es bastante perversa... ...e incluso maligna para los niños... ...obsérvese cómo que Frankenstein... ...no solamente aparece como la idea de la novela... ...de Mary, Mary Shelley... ...sino también aparece como un símbolo... ...estos autores llevan con sus sueños a la destrucción... O sea, ciertas maneras de trabajar y de pensar llevan a la autodestrucción, al suicidio. De hecho, la obra está llena de suicidios. Que, por cierto, Polidori, según he leído, no se suicida colgándose de una lámpara, sino que tomó unos, unos eh, productos químicos para suicidarse. Pero sí es cierto que se suicidaron varios de los, de los personajes que aparecen en esa eh, película. Por cierto, de unas imágenes muy cuidadas y muy bellas. Pero por otro lado. Ahí aparece una cosa que a mí me parece muy importante y es esa especie de germen de creerse más que nadie propia del mundo de las letras. Es decir, nosotros somos un estamento superior, la ley moral no rige con nosotros. De hecho, además, dice una de las chicas mirando a baño, es un degenerado, pero se lo permiten todo. Finalmente es curioso porque cuando Lord Byron lleva a su hija a un convento católico lo que quiere es que tenga un poco de firmeza en sus convicciones porque ve que su camino, el camino de ellos, les lleva a la destrucción. Es decir, hace falta unas ciertas normas morales porque si no el mundo se descompone. Pero yo creo que sí que tiene algún elemento de tipo político que luego impregnó. Por, para empezar, los románticos estuvieron muy involucrados en política casi todos. No solo porque Lord Byron va a luchar a Grecia, que por cierto murió eh, eh, deshaciéndose por abajo, víctima de eh, una enfermedad tomada en los pantanos, sin mm. llegar a combatir, como sabemos. y sale, pero eh, sí que tenía la pretensión de luchar por la libertad por un lado y por otro. y a mí eso me parece muy interesante cuando dice en la película: así las ideas son armas contra la tiranía. y esto, que es cierto en muchos casos, también es a la inversa. las ideas son armas de la tiranía. Basta ver el mundo soviético y basta ver muchos intelectuales de nuestros días que justifican, vendiéndose como rameras, los gobiernos o las actitudes que a ellos les interesa para conseguir beneficios. Es especialmente notoria esta situación, por ejemplo, en el caso español, en el País Vasco. En el País Vasco, por ejemplo, hay una serie de problemas. ¿Y qué intelectuales han levantado o qué.? escritores de esa zona se han atrevido a denunciarlo hace años, muy pocos o casi ninguno. Es decir, este mito romántico del poeta que lucha contra el mundo, que quiere hacer un mundo mejor, que por cierto, como son unos niños cretinos, porque es lo que aparece, que en parte debió ser así, en el caso de Shelley de Byron. Eh, estos cretinos, ¿cómo van a mejorar el mundo cuando ellos serán así? Efectivamente, pero... Sí que hubo otros que buscaron hacer un mundo mejor. Sin embargo, ahora tenemos otra versión y es el intelectual que se supone que quiere mejorar el mundo, pero que ni siquiera tiene ideales porque ya se vende a cualquier cosa. Y por último, quería decir que a mí me parece que en la historia lo que ha habido como algo digno siempre ha sido la idea del sabio, que es distinta de la intelectual. El sabio es alguien que piensa de manera independiente y que sabe lo que dice y no que dice lo que sabe. Bueno, el sabio. Según el concepto sapiencial, ¿no? el sabio lo que pasa es que su conocimiento lo amasa con, el, con la experiencia de la vida. ¿no? Sí, es una, es una el problema figura del intelectual humana. Es que, y, y, y con el sentido común. El intelectual antes que el pozo que la vida y antes que el sentido común lo que hace es aferrarse a una ideología y lo que quiere es que, que la vida y que el sentido común se amolden a esa ideología que él ha cogido como plantilla ¿no? para, para reglamentar la realidad. Eh, terminamos esta ronda sobre la película con Tamarón. ¿Qué te ha inspirado esta película? A mí me ha inspirado varias cosas. Una, eh, me ha gustado la fotografía. Como yo veo una o dos películas al año, o a veces ninguna, pues me quedo muy impresionado cuando veo imágenes bonitas. Y aquí hay muchas, son muy bonitas. Luego, como sí leo bastante, eh, antes y después de ver la película, pues he releído cosas sobre. Eh, los poetas románticos ingleses, que se podían aplicar a los franceses o a los españoles. Pero evidentemente eran así. Era, en su mayoría eran la izquierda caviar. Pero bueno, eso es eh, evidente. pero También lo eran en, en otros países, eh, incluido en España algunos. En el caso de estos tres que salen, lo que ocurre es que la, en, en Inglaterra son un perfecto retrato de lo que era la sociedad inglesa de entonces y lo sigue siendo ahora. El pecado capital de la clase alta inglesa es el cinismo. Y Lord Byron y Shelley, que son de clase alta, son cínicos. Incluido Shelley, que aquí yo creo que lo ponen menos cínico de lo que era. Era un cínico espantoso. Eh, y el pecado capital de la clase media inglesa eh, es la hipocresía. Y Polidori es hipócrita. Y además cobarde. Los otros no eran cobardes. Eh, y, y además sabían escribir y Polidori no sabía ni escribir eh, eso me parece que es una constatación eh, interesante luego mmm, eh, lo, también me parece importante mmm, el que el, el. yo no sé si, si se hizo en inglés y luego se tradujo porque tú decías con razón que dice una tontería eh, dice muchísimas tonterías los Byron que era un era un exhibicionista. Pero, insisto, lo que, lo que no sale en la película es, no queda claro que sabían escribir los dos muy, muy bien. Eh, y no solo Shelley, sino Byron también. Eh, y Keats, Oye, y, por y cierto. La, y la mujer de Shelley también. Y la mujer de Shelley. Sí, lo que pasa es que he descubierto, y yo confieso que no lo sabía, que desde hace cuatro años que han hecho una nueva edición de Frankenstein... Resulta que se dice que su marido, que su marido mm -hmm. intervino eh, bastante en la redacción. Yo releí Frankenstein hace 15 años y me llamó la atención la, la fuerza que tiene. Y dije yo, ¿cómo es posible que una chica, porque debía de tener menos de 20 años cuando lo escribió, sí. eh, ¿cómo es posible que escribiera algo con tal densidad filosófica y, y, uh, y, y como retrato de lo, de lo que allí ocurre? Eh, que es siniestro, claro. Bueno, claro, si intervino su marido, pues eso explica más. Pero eso probablemente no es políticamente correcto decirlo, porque además. Me temo que no, pero estamos en un programa que. que ella es políticamente era, incorrecto, no claro, se puede decir. Aparte todo. de que ella a mí me parece mucho más simpática que su marido, que me parece un otro fantoche. Eh, y, y en resumen, pues no sé, a mí me ha gustado la película. Los intelectuales no me gustan, pero yo, para ser sinceros, tengo que decir que me extrañaría mucho que tanto eh, Shelley como Byron, que tenían una fuerte dosis, ahí no estoy de acuerdo contigo, y la película se ve de, de lado político, él se presenta a Shelley en un momento de especial estupidez, que es cuando aparece, se presenta eh, Shelley, ateo y demócrata. ¿no? Pues, eh, claro que es una tontería, pero es que era tonto. Lo que pasa es que era un tonto que escribía muy bien. Eh, como hay tontos que pintan muy bien y, y a, a, el, el más tontos sabe hacer relojes, ¿no? Sí, no, eso Y es... funcionan. Quiero decir, en, en lo que es literatura. El espíritu sopla donde quiere, ¿no? El quod divinum del que hablaba Horacio sopla donde quiere y de vez en cuando pues claro. sopla, sopla encima. O, de los, o Dios reparte sus dones. De los capullos, como diría, o, claro, o como Dios diría Fernando Castro, sus dones. Castro Flores. No, habéis dicho cosas muy interesantes. Yo quizá disentiría un poco cuando has dicho que Lord Byron era una especie de reprobo social, era un hombre eh, condenado por la sociedad de su tiempo, por esas relaciones sí, de incestuosas que mantuvo con su hermana. Eh, yo no diría tanto, como si yo creo que de alguna manera Lord Byron era uno de estos artistas que sabe calibrar perfectamente el grado de transgresión ante la sociedad de su tiempo. O Sería, por ejemplo como un Almodóvar hoy, digámoslo así, ¿no? Y son personas que escandalizan a la sociedad, pero al mismo tiempo eh, son aduladas por la sociedad. Eh. bueno de hecho y la prueba Montlán. es que Byron era, era un poeta de un éxito enorme para su época, bueno, y para cualquier época en realidad. Sí, por el morbo también de lo que hacía y cómo se comportaba. Sí. Pero vamos, tuvo muchos problemas en Inglaterra. Sí, sí, y de sí, sí, sí los tuvo. Entiéndeme, entiéndeme esa, esa, esa cosa, sí, sabía ¿no? de, jugar del el rechazo de de y el amor ¿no? del sí. público, que, que hay sí, sí. artistas que saben administrar sí. muy bien. Sí, y si cuando de dejaste... hablabas de la escasa valentía de algunos... Tenemos que cerrar este bloque enseguida. Volvemos. Cuando hablas de la escasa valentía de, de algunos intelectuales, ¿no? Hoy en día, no. Pues mencionabas el caso del, del País Vasco y demás. Me acordé de un chiste de, de Gila magnífico, ¿no? Eh, que de alguna manera desdice lo que lo que tú proponías, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que nuestros intelectuales hoy son muy valientes. Son muy valientes nuestros intelectuales. Hay Un chiste de Gila divino, ¿no? De un señor que va con su señora paseando por la calle y de repente ve cómo a un a un chiquillo a un, o a un hombrecico muy pequeño, muy enclenque, le están pegando una paliza a tres gorilas, ¿eh? tres tipos enormes, venga un puñetazo, venga una patada, venga un pisotón. ¿no? Y entonces este hombre le dice a su mujer, oye, es que no puedo contenerme, es que tengo que intervenir, es que es mi obligación, es mi compromiso con el mundo, con la sociedad, tengo que, tengo que eh, intervenir. No puedo admitir que esto ocurra ante mis ojos. la mujer, no, no, no te comprometas, no seas tonto, a ti qué más te da. Que no, quita, mujer, quita, me tengo que meter. Y luego dice el tío, oye, ¿cómo lo pusimos entre los cuatro? Claro. ¿Eh? De alguna manera, muchos de nuestros intelectuales tienen esa valentía. ¿eh? Sí. Tienen esa valentía del que se suma a los tres gorilas para golpear al hombrecillo en clenque. Esos son nuestros valentones. Eh, después de la publicidad, en apenas un minuto, seguiremos hablando sobre los intelectuales. Muy buenas tardes otra vez. Estamos aquí en Lágrimas en la Lluvia discutiendo sobre esa raza de, de hombres ilustres o capullos integrales a quienes denominamos intelectuales. María Cárcava nos introduce en el asunto. Gramsci definía al intelectual como un individuo dotado de la facultad de representar, encarnar y articular un mensaje, una visión, una actitud, filosofía u opinión para y en favor de un público. Se supone que la misión primordial del intelectual es la crítica del poder, el cuestionamiento continuo del pensamiento único que pretenden imponernos. Conciencia de su tiempo, el intelectual consagra su vida al estudio, análisis y crítica de la realidad que le ha tocado vivir a la luz de la historia, la cultura y la filosofía. Y se supone que está comprometido en la tarea de mejorar el horizonte vital y moral de sus contemporáneos, difundiendo conocimientos, teorías, doctrinas o simples opiniones en las tribunas públicas a su alcance que contribuyan a denunciar los abusos del poder. Sin embargo, el poder, en sus múltiples manifestaciones, ha tratado siempre de subyugar a los intelectuales y, para ello, no ha vacilado en fomentar su conversión en una casta o élite mediante el halago de su vanidad o venciendo su independencia mediante incentivos y patrocinios diversos. Octavio Paz, a este respecto, observaba que los intelectuales, cuando se alían con el poder, acaban traicionando su misión, que es la de examinar, juzgar y, cuando es preciso, contradecir y denunciar. Pero ese papel de contradictor y denunciante ha resultado con frecuencia demasiado ingrato para el intelectual, que en otras épocas padecía por ello cárcel, persecución y hasta la muerte. Hoy, en las sociedades democráticas, en donde la capacidad represora del poder tal vez sea menor, pero la propagandística se ha elevado hasta el paroxismo, la condena al ostracismo es otra forma sutil de muerte. En nuestra época, por lo demás, la categoría de los intelectuales se ha ampliado de modo increíble hasta darse en ellos el mismo efecto de estandarización y banalización propio de otras categorías humanas en las sociedades posmodernas. Y así vemos ante nuestros ojos florecer, como por arte de ensalmo, cientos de sedicentes intelectuales fascinados por la ideología del poder y por el poder de la ideología que engordan su fama y su vanidad mediante la omnipresencia en medios de comunicación sedicentes intelectuales que ya no sirven a sus contemporáneos, sino a las estructuras de poder que los dominan. ¿Qué entendemos hoy por intelectual? Nuestros invitados tienen la palabra. Tamarón, eh, ¿qué juicio hacemos sobre los intelectuales? Pues ¿Qué es un ver, intelectual? Para, para hilar la, con la, película. la película con la insobornable contemporaneidad, que como todos sabemos es eminentemente sobornable y efímeramente contemporánea, el, desde luego... Byron, por ejemplo, eh, se distinguía, y en eso se parece a los intelectuales del siglo XX, sobre todo, por su descocada admiración por los tiranos, siempre que fueran de izquierdas, que lo era eh, Napoleón Bonaparte, a los efectos, ¿verdad? el gran demoledor del antiguo régimen. Y lo dice en la película, uh -huh. está lleno de, de entusiasmo. Se alegra de que Riego, dice, ha tomado el poder en España, que no lo llegó a tomar, pero bueno, no se había enterado más que que había empezado. Que se, había, que se había sublevado con las tropas que iban a América. Y, y también se alegra mucho. Y, y luego dice, eh, él y, y su criado, el criado pelota que tiene, le dice, vamos a ir dentro de poco a luchar por la libertad en, en Grecia. Yo ahí prefiero no hacer más comentarios porque ni Grecia ni Turquía están ahora para gastar bromas. <laughs> eh, pero el hecho es que. En eso sí se parece mucho a la modernidad, sobre todo al siglo XX. Hay un par de libros que tradujeron al español y luego yo creo que los retiraron de la circulación porque se veon de asustar mmm, eh, sobre, que son catálogos en el fondo, de las enormidades que dicen los escritores, alabando a los déspotas más desalmados y totalitarios del siglo XX, en general a los que eran izquierdas, pero algunos alababan a todos. Por ejemplo, Bernard Shaw decía unas cosas extraordinarias de Mussolini y de Stalin, lleno de admiración. Decía que tenía una mirada tan suave, tan cariñosa. Tan... Antonio Machado dijo de Stalin que era el único cristiano de verdad que había en la política europea. Eh, bueno, y así la colección es inacabable. Pero si me permitís, he aquí lo que decía Ortega después de traer la Segunda República. Es verdad que dijo inmediatamente: No es esto, no es esto. En cuanto empezaron a quemar un mes después las iglesias, pero de hecho la trajeron tres grandes escritores burgueses y de derechas, que fueron él, Marañón y Pérez de Ayala. Bueno, inmediatamente se arrepintió. Pero he aquí lo que, según Julián Marías, en los primeros meses de 1936 nos decía ortega a un grupo de sus discípulos, abre comillas, siempre que vean ustedes algo absurdo, platos sin, de ternera sin ternera, cuchillos sin hoja ni mango, busquen ustedes y casi siempre encontrarán a un intelectual resentido. Eh, yo puse al margen cuando leí esto hace veintitantos años, pero hay algún intelectual que no se ha resentido. Eh, quizá fue una exageración, pero yo creo que esa es la característica Típica del intelectual. El intelectual siempre es sedicente, intelectual. O sea, el motor del intelectual, ¿tú crees que es el es resentimiento? Es el resentimiento. ¿Pero el resentimiento hacia quién? Hombre, hay también el otro gran motor del siglo XX, no es el resentimiento, es la estupidez, porque claro, si no, hay algunas acciones que no se explican sin un imbécil eh, eh, integral. Pero el resentimiento es hacia, eh, concretamente en el mundo de las letras, hacia lo que es mejor que él. Eso es una cosa difícilmente soportable y eso lo sufrió mucho Ortega. Bueno, la célebre frase de unamuno sobre hazaña sí. Azaña Temesle es un escritor sin lectores. Exactamente. ¿no? Diciendo que, que el motor, el motor de hazaña era el resentimiento. Sí sí ¿no? sí. Y, y, y Marañón lo había dicho ya en su libro eh, histórico, pero lo, lo citó después él mismo aplicándolo también. A Evidentemente hay muchos eh, intelectuales que son escritores sin éxito, artistas de medio pelo, eh, gente que se, siente, que se siente ignorada por una sociedad filistea, etcétera, etcétera, y ahí sí es comprensible el remordimiento, pero luego hay otros que son escritores de gran éxito, eh, artistas aplaudidos internacionalmente, que sin embargo también pues tienen esa, ese prurito ¿no? de, de intervenir en, en la vida pública. Y aquí sería más difícil encontrar ese resentimiento. Bien, es verdad que el resentimiento lo pueden causar las, las causas más diversas y a veces ignotas u ocultas. ¿no? Pues yo que sé, que tu mamá te pegaba cuando eras niño o, o que una novia que tuviste en la adolescencia te plantó ¿no? por un tío al que tú consideras más feo que tú. ¿no? Pero, pero en cualquier caso, esa, esa, esa visión del intelectual como alguien movido por el resentimiento me parece interesante. Gonzalo Santonja. Hay un verso que pensé que ibas a citar cuando hablabas de, de Machado, que es aquel que dedica Lister, si mi pluma valiera tu pistola de capitán contento, moriría, que es uno de los sí. versos más infames de la historia, Infame, sí, sí. De, la historia de la poesía. Sí. De todas maneras, ya que ha citado a Ortega y Gasset, por ejemplo, yo creo que Ortega y Gasset, un intelectual para mí de libro, cuando ahí me hablan de la imagen del intelectual, una de las personas en las que pienso es, es en Ortega. Yo no creo que a Ortega le moviese en absoluto el resentimiento. No, no yo tampoco. Y si vamos a hablar de, de, de la función del intelectual y qué es el intelectual, yo recuerdo ahora dos advertencias de Ortega que me parecen absolutamente luminosas. En una de ellas dice algo así como que la función del intelectual, y, y utiliza esta expresión, la función del, del intelectual es pensar en contra. ¿no? Mm. ¿En contra de qué? en contra de lo que está instituido, en contra, en contra, de, en contra del tópico. ¿eh? Y hay otra frase de Ortega que a mí también me parece especialmente interesante, el, siendo además un profesor, ¿eh? Eh, la que Ortega dice siempre que enseñes algo, enseña a dudar de ese algo. Y esto nos coloca en el contraste que existe entre ese intelectual que define Ortega y la situación, y la situación actual ahora no hay gente que piense contra o los intelectuales que todos tenemos en la cabeza no piensan en contra piensan inevitablemente a favor y además de pasar inevitablemente a favor intentan recibir un beneficio inmediato no, claro. por esa por ese servicio que se, que, se, que se rinde pensar en contra en general no rinde esos beneficios pensar a favor sí eh, lo que hoy entendemos por intelectuales están pensando a favor y estos años del zapaterismo son un caso bien evidente, pero un caso bien, bien, bien evidente de que los intelectuales han pensado, ese grupo numerosísimo de intelectuales ha pensado a favor del zapaterismo y además ha recibido a cambio de ello, pues no pocas, no pocas remuneraciones y prebendas. Aquí tengo ese... un recorte, aquí tengo un recorte de periódico precisamente sobre eso que demostraría un poco la, la verdad de lo que dices, ¿no? Un manifiesto de veinticinco 25... Escritores leoneses eh, en apoyo a Zapatero. ¿eh? El manifiesto lo firman Gamoneda, fue premio Cervantes a los pocos años. Eh, otros escritores que fueron inmediatamente premiados con, con, con un asiento en la Real Academia, con la dirección de Institutos Cervantes, con premios nacionales de literatura. Pero si nos importa de los intelectuales zapateristas, vamos a hablar en el segundo bloque de nuestro, de nuestro programa. Eh, Fernando e Ilia. Bueno, yo querría evitar, a lo mejor, que diéramos la, una impresión eh, global o genérica del intelectual acusándole de todos los males de la humanidad, tal vez planteando cuál es el origen de, de esta noción de los, de los intelectuales. No Se tiene más o menos en, en la historia del, del origen de este concepto de los intelectuales un consenso que surge en torno a la afer Dreyfus como un des, término descalificador a los que estaban defendiendo a, a Dreyfus. ¿no? Hoy en día lo aplicamos incluso a periodos previos a esta polémica y se puede hablar incluso a veces de Voltaire como un intelectual, cuando en realidad son filósofos. ¿no? Se eran calificados como los filósofos, y eran en realidad críticos o críticos culturales, críticos sociales, críticos políticos. Los intelectuales tienen un gran periodo de eclosión y de gran presencia, que es en el siglo XX y sobre todo yo creo que tienen un momento. Álgido de la gran discusión sobre los intelectuales, que es ese periodo de los años 50-60. ¿no? Aquí se ha mencionado a Gramsci, en realidad Gramsci es el gran teórico de la función del intelectual en relación con la cuestión de la hegemonía, del pensamiento hegemónico y del pensamiento contrahegemónico. Hay tres conceptos, podríamos decir, de intelectual: el intelectual universal, el intelectual específico y lo que se ha llamado el compañero de viaje o intelectual orgánico. ¿no? El intelectual universal viene de, eh, del campo de la justicia o de lo jurídico, del derecho, era el juez notable, y esa es una tradición muy importante, aquel que defendía valores universales. El intelectual específico, que se va a defender a partir de los años sesenta, es contra el modelo sartreano, lo que representa a Jean Paul Sartre, ¿no? Como intelectual, lo que se decía, comprometido. Y ese intelectual específico lo van a defender gente crucial, como Foucault, que va a defender una redefinición del rol del intelectual, ¿no? que no es ya ni el intelectual de partido orgánico, sino el intelectual específico, que no cree que haya que tomar una suerte de proceso de toma de conciencia, ni de conciencia de clase, que es, es un, el fenómeno, digamos, global, universal, sino intervenir en estrategias concretas. Y ahí yo sí creo que hay figuras que no pueden ser calificadas ni de cretinos totales, ni de modelos del resentimiento, sino de gente que ha propuesto. Estrategias teóricas y discursivas importantísimas. Luego aparece una figura más reprobable que este intelectual al que estábamos golpeando y apaleando, que es el tertuliano, que es el modelo degenerativo. Hemos pasado de los intelectuales al tertulianismo y al todólogo, al que opina de todo, que es el modelo de alguien que no es experto en nada y que opina de todo. Y además utiliza como el intelectual desde los años 50 el espacio característico, que es los medios de comunicación. Entonces, evidentemente, hay una relación estructural entre intelectual, medios de comunicación y capaz de incidir en el espacio social. Ortega, como se dijo, es realmente la figura que no se movía ni por resentimiento, ni mucho menos, sino que tenía una función también pedagógica en su época. Quiso educar, ahí está, nadie podría negar las virtudes que tuvo solamente ya Revista Occidente. Es decir, lo que él hizo a través de Revista Occidente, publicando, divulgando, y es una figura crucial en la constitución de las élites intelectuales y la transmisión del conocimiento europeo y de la filosofía y la crítica de la cultura. Por tanto y me parecía que no lo iba a tener que hacer porque a mí también me caen en general mal muchos intelectuales, pero sí rompería una lanza en favor de las estrategias intelectuales que desde el estructuralismo para acá aportaron cosas importantes. Otra cosa es lo que en España sucediera, tema en el que entraremos. Pero yo sí creo que sin ciertas figuras del desarrollo del pensamiento crítico en el siglo XX... y de la algunos nombres porque nos Bueno, has... pues yo creo, yo creo que sin Lévi-Strauss, sin... Foucault, sin Roland Barthes, sin Gilles Deleuze, sin más recientemente gente como Judith Butler, Gayatri Spivak, eh, Homi Bhabha, sería difícil eh, saber de qué se está hablando cuando se está hablando de los intelectuales. No estoy hablando de temas de los que ha hablado ya Guy Agón o Julian Venda, la traición de los intelectuales. Pero sí creo que ha habido eh, procesos teóricos y procesos intelectuales en Francia, en Alemania, por ejemplo, toda la generación de la escuela de Frankfurt. Ponemos ahí nombres como Teodoro Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas y hay que decir una cosa no son ni gente cretina ni gente que se movió por resentimiento, sino que atravesaron el proceso del nazismo, que elaboraron obras. O sea, yo creo que cuando hoy vuelve uno a leer la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, que es una gran crítica de la sociedad y del pensamiento administrado, del, 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 de la mercantilización, del fetichismo, etcétera, etcétera, uno dice, cuidado cuando ponemos a caldo genéricamente a los intelectuales, porque ha habido momentos que son eh, la honra del pensamiento, que ni se aliaron con el estalinismo, ni pactaron, ni mucho menos con la Realpolitik, ni para nada pactaron. Al contrario, estaban contra todo el proceso del fascismo internacional. Entonces, yo creo que está bien darle palo a la degradación contemporánea de profesores, de tertulianos, periodistas, medianías y me mediocridad aplastante, pero los intelectuales de los años 50, 60 hasta diría los años 70 que empieza a decaer todo mucho y a volverse muy académico, ahí hay un caldo de cultivo que pienso que hay calidad, intensidad, pensamiento de resistencia, gente que supo oponerse a cosas a las que había que oponerse, y yo creo que por ejemplo, hay figuras también en en Hispanoamérica, como Eduardo Galeano, eh, hasta Vargas Llosa recientemente, Octavio Paz, que se ha mencionado, que son intelectuales dignísimos que vuelve a salir su obra y sobre los que yo no lanzaría ninguna sombra de duda de que fueran resentidos, cretinos y nulidades. No, ¿no? Lo, lo que pasa es que el mundo, el mundo hispanoamericano ahí, yo no estoy tan de acuerdo contigo, ¿eh? Y sí creo que se pueden arrojar sombras de dudas sobre algunos de los que has citado, no ya por sus conversiones eh, milagrosas, eh, que a la postre siempre son conversiones con el que en ese momento tiene eh, ha instaurado unos paradigmas culturales, esas conversiones desde la izquierda eh, trotskista al liberalismo, a mí, a mí me resultan sospechosas. Eh, pero en general yo creo que los intelectuales hispanoamericanos han apoyado eh, las dictaduras más sórdidas. Fíjate que hay intelectuales hispanoamericanos que a mí mmm, no solamente me, me suscitan un grandísimo respeto, sino que han sido maestros en mi formación literaria. Eso, por ejemplo, en Cortázar. ¿eh? Cortázar, un escritor espléndido, evidentemente no es ni un cretino, ni un mediocre, ni nada parecido. Sin embargo, Cortázar, pues al igual que Sartre o al igual que que otros intelectuales, pues terminó apoyando eh, regímenes totalitarios y terminó apoyando las dictaduras más abyectas. Y todo ello en nombre de los derechos humanos, de la libertad y de no sé cuántas zarandajas más. Esto es así de, de triste, ¿no? y Otro más equivocado del siglo, por ejemplo, el caso Heidegger. Eh, es, es, eh, bueno, Heidegger es, es es la columna vertebral del siglo XX, ¿no? Desde el libro de Víctor Farías, Heidegger y el nazismo... Eh, y creo que sin Heidegger tampoco se entiende la, el siglo XX, ¿no? No es una figura de, de, esa, de, de mi preferencia, pero sin embargo es evidente que muchas de las grandes figuras del siglo XX, desde los poetas S. Rapaón a Luis Ferdinand Selín, que hemos visto este año que ha pasado con su centenario y toda el gran, la gran bobada que se ha despertado en Francia de no querer celebrarlo, etcétera ha habido muchas figuras que pactaron y tuvieron equívocos tremendos en el apoyo a las eh, dictaduras y a los regímenes de carácter estalinista eh, y también hemos tenido muchas figuras que apoyaron, ¿verdad? El, el nazismo, el fascismo, etcétera, etcétera. Pero sí creo que hay que ver exactamente cómo el totalitarismo es una tentación del siglo XX. Y sin embargo, a pesar de ello, hay cosas sin las que no podríamos funcionar de esos mismos pensadores. Pero globalmente creo que si arrojamos un juicio sumario sobre los intelectuales, el avalanza no, no no del, no aquí de no contra... no 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 lo estamos no, no lo estamos lanzando. He en todo caso lo estamos hablando sobre ciertas formas. formas. O variantes degeneradas de, 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 de los intelectuales, eh, ilias. Sí, no, yo, eh, eh, antes ha hablado Gonzalo Santonja de Ortega y Gasset, y hay muchos ejemplos de intelectuales de todos los colores, muy firmes, que lo que se dedican es a analizar las cosas como ellos ven e intentan dar su visión de la realidad, que no tiene por qué coincidir ni con los votos ni con el poder. Y por eso los intelectuales a veces son desagradables a la medida en que dicen lo que piensan si son sabios. Si son intelectuales de pacotilla, ya hablamos de otra cosa. Pero yo creo que hay una gran cantidad de personajes que tampoco se nutren del resentimiento, en eso estoy de acuerdo con lo que se estaba diciendo. El caso de Chateaubriand es el papel de un gran sabio escritor, eh, en cierto modo intelectual, o Goethe no tenía nada de resentido, por ejemplo. Pero creo que es interesante recalcar un punto que se ha visto en la película, y en esto tengo que diferir con Fernando, y es el uso de los palacios, que yo creo que metafóricamente es muy, rele muy relevante con el tema de los intelectuales, y es el acercamiento al poder, la necesidad de estar bien. Yo no veo que sea malo estar en un palacio, a mí me encanta vivir en palacios, y creo que a muchos de nuestros oyentes les encantaría si pudieran vivir en un palacio, lo que pasa es que la mayoría Extremante no porque puede. para ti has utilizado el presente indicativo, me encanta vivir en palacios, y para nuestros espectadores has dicho, yo sé que les encantaría, <laughs> ¿Eh? o sea, eso ya es marcar la clase, la clase. <laughs> Perdona la broma. Pero... Eh, quizá no es tan broma porque eh, el intelectual en cuanto puede se encarama en un palacio. O sea, García Várquez cuando va a Venecia pide que le den un buen palacio, pero por lo menos antes lo hacía. Entonces eh, yo creo que eso no es malo porque a todo el mundo nos gusta vivir bien. La cuestión es si para ello te vendes y prostituyes y apoyas cosas monstruosas. Y en ese sentido, la verdad es que también sale otro tema en la película que creo que tiene una gran relación con los intelectuales actuales, que es esa venta para conseguir beneficios, es estar en lo alto, y el convertirse en una especie de sustituto de los curas. Por ejemplo. Eh, porque es una tradición entre nosotros, me tengo que meter con Fernando Castro, él va vestido en negro. Los intelectuales actuales, desde los años 60, van muchos vestidos como curas. Yo también a veces voy vestido en negro, porque voy a veces de intelectual, tengo que decirlo, pero nos atribuimos una función profética. Tenemos algo así como la máxima voz del saber, cuando muchas veces está podrida por intereses personales o por miserias. De tipo político bueno pero esa sustitución vamos a ver el, efectivamente el intelectual es el nuevo clérigo eso está claro eh, la, la, la religión la religión que predicaba la salvación del alma ha, ha sido sustituida por una religión de adoración del hombre que lo que predica es la felicidad en la tierra y de alguna manera el intelectual es el sacerdote de esa nueva religión que eh, eh, pretende que el hombre sea feliz ¿no? en, en la tierra o sea que eso sí yo creo que eso eso es evidente. No, lo que me parece interesante es el tema de la connivencia del intelectual con el poder, el acercamiento del intelectual al palacio de los poderosos. ¿no? Eso sí que me parece la, la gran clave. Camarón, eh, un, un, un minuto. Quizá, porque tienes toda la razón, naturalmente que hay eh, escritores, pensadores, eh, artistas y filósofos que no tienen nada de resentimiento ni son cretinos. Y yo lo que me gustaría precisar antes de nada, que nos convendría a todos, es... ¿Qué entendemos por intelectuales? Yo entiendo por intelectuales el que se declara intelectual, que es como la que dice yo, una que es una mujer honrada. A mí me acuerdo que me dijo una vez mi padre, mira, si algún día alguien te dice yo que soy un caballero español, agárrate la cartera y sal huyendo porque te la va a quitar. El que se declara intelectual, por definición, es un farsante, porque si no, no se declara. Normalmente se declararía. Eh, ¿Usted qué es yo? Ortega, desde luego, decía que era filósofo. También, luego, efectivamente, habló de la misión de la intelectual y todo eso. Pero la inmensa mayoría de los pensadores importantes o artistas importantes, yo no creo que dirían que eran intelectuales. Yo creo que es señal de quiero y no puedo el declararse uno intelectual. Eh, pero, ¿alguien se puede imaginar que Homero dijera que era intelectual? Diría, Oiga, yo soy rapsoda y encima ciego. O sabe Dios lo que diría, pero hay que hay que pensar un poco en qué hubieran dicho a la pregunta usted que es los grandes espíritus, los egregios que diría Ortega de la historia del pensamiento, de la literatura, de las artes. Es más, yo no creo, por ejemplo, que Picasso se definía a sí mismo como intelectual. No. Porque, no, lo pecho, era no, era no, porque lo que era era pintor. indicaba más bien la. la era la... pintor, claro. Eh, y entonces, por eso yo le temo mucho a la palabra intelectual. Y yo, las cosas que he dicho, quizá peyorativas, seguro peyorativas sobre los intelectuales y deliberadamente peyorativas, eh, yo le añadiría como adjetivo sedicente intelectual. Porque no conozco a ningún intelectual que no sea sedicente. Si no, el otro diría que es Heidegger, que tenía muchísimos defectos, entre otros los que todos conocemos. Si le hubiera preguntado de qué era, hubiera dicho que era eh, catedrático de filosofía. Probablemente catedrático de filosofía. Bueno, yo, yo creo que el, 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 la figura del intelectual, y esto es lo que la torna sospechosa, está ligada con el advenimiento de las ideologías. Sí, Por eso, claro. evidentemente, Cervantes no es un intelectual, ni Homero es un intelectual, ni Mozart es un intelectual, ni Velázquez es un intelectual. Eh, empezamos a hablar de intelectuales con las ideologías. Y la dura realidad es que los intelectuales lo que han contribuido, digamos, es a consolidar esas ideologías como nuevas formas de religión, de religión a veces monomaníaca, de religión... Eh, mesiánica de religión intransigente pero yo creo que han contribuido mucho no eh, en, esa fase, en esa fase de la modernidad eh, y creo que su, que su presencia social su, su influencia social está muy muy ligada a, a, esa, a esa invasión de las ideologías que de alguna manera lo que ha hecho también es dinamitar las, las visiones del mundo más o menos homogéneas que en otras épocas de la historia había. Es decir, Lope de Vega y Cervantes podían discutir por cuestiones literarias, pero no discutían por su visión del mundo. ¿no? Eh, digamos que eh, la intelectualidad ha convertido el mundo en una jaula de grillos, porque, claro, cada, cada intelectual tiene una visión del mundo, tributaria de toda lo cual ideología, y de alguna manera quizá los intelectuales hayan contribuido también a a este a este ambiente de, de crispación y de constante enfrentamiento que hoy que hoy respiramos, ¿no? o que nuestra época respira. Sí, Gonzalo Sandoja, me pide pero, la palabra. Vamos a ver, la palabra intelectual inteligencia son, tienen una, un origen latino inequívoco. ¿eh? De manera que claro que había intelectuales, los hubo los hubo siempre. Una cuestión distinta es que ahora se llame intelectuales a personas que cumplen funciones que en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII no hubiesen sido considerados intelectuales. Yo creo que estos son cosas distintas, es decir, los novelistas hoy son considerados intelectuales. Evidentemente, en el siglo XVII Cervantes no era considerado un intelectual ni, es, ni él se hubiese definido como un intelectual. Pero los intelectuales, claro, claro que existían y yo creo que lo que debemos intentar es deslindar lo que hoy se entiende por intelectual y es lo que yo quería hacer. Cuando señalaba, porque creo que las cosas se entienden mejor con nombres, con, con nombres propios y con referencias que son inequívocas para todos. Creo que no hay español que no tenga más o menos un perfil claro de Ortega y Gasset o de Menéndez o de Menéndez pilar Y es aquí donde yo decía que hay dos ideas que para mí son básicas: el intelectual piensa con independencia y piensa contra el tópico. No explica el tópico, no jalea el tópico. No hacen una literatura ni una, ni una escritura ni una filosofía de ditirambos ideas geografías al poder. ¿eh? Y aquí está un rasgo fundamental. Y segundo, el intelectual es una persona que inmediatamente que afirma una cosa la cuestiona, ¿eh? busca las contradicciones de de su pensamiento y con lo que nos estamos encontrando son con personas que continuamente están predicando certezas y este es el problema. Ahí hay una impostura y una adjudicación de lo que es la condición del intelectual. El intelectual somete a juicio crítico y duda, ¿eh? pero no predica certezas. Y ahí es donde tampoco comparto la equiparación entre ese tipo de intelectuales y los, y los, y los sacerdotes. Yo utilizaría una expresión distinta. No creo que estos intelectuales sean sacerdotes de nada. En todo caso, pensaría que son representantes, comer representantes comerciales. Esa imagen me gusta más que, que la de sacerdote. Vendedores de crece pelo ¿no? Vendedores de crece pelo. Eh, sí. Yo, creo, yo creo, creo que el intelectual eh, inevitablemente tiene que ir vestido de negro eh, por eh, dar cuenta de esto. ...porque tiene que ver con esa imagen... ...que la, la estamos viendo aquí en las pantallas... ...que tengo yo delante y también detrás... ...que se están viendo constantemente imágenes de Baudelaire... ...sale constantemente Baudelaire... ...habéis visto una selección de imágenes... ...donde salen imágenes... ...sale Valéry, sale Rimbaud... ...pero has, hay fotos de Baudelaire por un tubo... ...que iba siempre vestido de negro... ...pero es que en uno de sus textos explica... ...por qué hay que ir vestido de negro... ...dice, el vestido negro representa... ...las aspiraciones de la burguesía y de una aristocracia que tiene mala conciencia con respecto a su clase de origen. El ascenso del intelectual tiene que ver con la generación, por ejemplo, con la generación de 1848. Estuve leyendo este verano la correspondencia de Courbet y la polémica del realismo. Es evidente que la generación del, del 48 va a haber una serie de acontecimientos políticos cruciales para Europa y cruciales para Francia y para la articulación de lo que es la politización general que lleva a que era un elogio del hombre vestido negro porque dice, "Esos que van vestidos con levitas y de negros" Son los burgueses que celebran un gran funeral. Es el entierro de una clase traidora. Yo sí creo que, que es una dimensión funeraria, que desde hace tiempo hay que ir vestido de negro. Decía Ford que el coche sea de cualquier forma, pero negro. Y sí creo que el que no va vestido de negro va mal vestido. Lo siento por ti, pero hay que ir... Puede... Oh, oh, perdona, oh, oh. tú hace unas semanas viniste aquí con una camisa de mariposas. Oh, o sea hombre, habrá que qué justificarse. Aquello era el mundo de Van Gogh. Pero el mundo del intelectual, aquello era como más por reírse de Van Gogh. Pero hay que ir vestido de negro. Porque, claro, el intelectual tiene que hablar de, de un problema que es la, la clase social. Es decir, la clase social, por ejemplo, la dimensión aristocrática y palaciega no tiene, es antiintelectual. Es decir, no, no va estoy con, de acuerdo con y el voy origen del intelectual. Otra cosa es que el intelectual, en un momento dado, le gusta que le, ir a un cóctel y le gusta, le gusta ser un, uno que, que toma canapés y, y se sea bien recibido en algún lugar y le den palmadas en la espalda, Que uno tu artículo, etcétera. Pero el intelectual originariamente tiene que mostrar como que está más cercano al en una época al proletariado, a, a las clases conflictivas que quiere hablar de la resistencia al poder instituido, que va a la contra y por tanto hay que vestirse o con el traje, lo señala Curvé dice estaba todo el día preocupado a veces vistiéndome de campesino con el blusón o llegando a París y vistiéndome con la levita negra. Yo creo que hoy se ha sustituido todo esto por la aparición de un este intelectual del que hablamos mal. Creo que nos referimos, espero, al tertuliano, que es, que es la peor de las especies. Nosotros somos también un poco No, 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 no estamos. No, no, eso, sería, no, 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 eso sería banalizar demasiado porque. El peor de todos es Yo el creo tertuliano. que los, los intelectuales a los que nos referimos no nos son considerados tertulianos, eh, perdona. Son considerados tertuliano. grandes escritores, grandes cineastas, grandes artistas. Ah, pero estos no. son los que firman yo manifestos. Protesto, ¿no? protesto en el y, Gito, y luego, claro, firman manifestos. Claro. Pero claro. vuestras protestas, si nos importa las vais a proferir después de la publicidad. Será apenas un minuto. Enseguida estamos otra vez con todos ustedes. Bien, se defendía, se defendía Fernando Castro Flores de una malévola pullita que le dirigía, que le dirigía Ilia Galán, en tono a la vez amistoso, eh, sobre su indumentaria. Eh, y eh, Castro Flores, con su brillantez acostumbrada, hizo una reivindicación de, de la ropa mortuoria, ¿no? Eh, y... Eh, Acudía al ejemplo de Courbet, que hablaba que no sabía si vestirse con el blusón del campesino o la levita eh, del burgués cuando, cuando salía del campo e iba a la ciudad. Claro, el problema también muchas veces del intelectual es que se disfraza de intelectual, ¿eh? que eso también es un fenómeno propio del histrionismo de nuestra época. Es decir, el tío que se viste de intelectual, se disfraza de intelectual, comparece como un intelectual en una especie de, de revelación o de manifestación eh, mesiánica ¿no? ante, ante el vulgo. ...Ilia Galán me había pedido sí, la palabra. Porque tengo que protestar. No solamente se ha metido con los intelectuales que viven en Palacio o que les gustaría vivir en Palacio, que padecen cuando lo hacen, lo que no es incompatible viendo la historia con muchos que han vivido en Palacios y han sido grandes autores de la historia de la humanidad, sino que ha hecho una representación de lo que es un intelectual. Ha dicho: hay que vestir de negro. El intelectual da órdenes, eh, tiene su propio catecismo y también. Eh, dice lo que tiene que hacer el pueblo, esa chusma infecta que no sabe, y entonces nosotros que somos los listos le vamos a decir lo que tiene usted que saber. A mí me parece más, eh, muy interesante lo que ha dicho Gonzalo Santonja sobre el intelectual en, y es la, la vida independiente del que piensa. Efectivamente, eso es difícil coordinarlo con el poder o con el palacio, porque muchas veces, si dices lo que piensas, molesta a los que están organizando el mundo. Entonces, yo creo que ese es el intelectual que a nosotros nos molesta es aquel que, debiendo ser independiente y un sabio y decir lo que ve, que tiene una función moral en la sociedad, se pervierte. Y nosotros, en la actualidad, tenemos muchos casos de eso. Muchas veces se habla de los pesebres en el mundo intelectual, es decir, subvenciones, dineros que te dan por medio de premios, por medio de eh, ediciones, de promoción en el exterior a cambio de una connivencia con un poder u otro. Y yo creo que ese es el tipo de intelectual que nosotros despreciamos, no mm. aquel que es independiente Maestro. o que quizá podríamos confundir o denominar sabio. Pero tengo que decir después de todo que yo también visto de negro muchas veces y me disfrazo hoy mismo, de hoy mismo, ¿viste? De negro, la camisa no, pero por lo demás. Marengo. Bueno, gris, parengo, gris oscuro, bien, de acuerdo. Eh, Espe no, espero que otro día vengáis vestidos de luces, como corresponde a unos buenos toreros. <laughs> hay, que, hay que dejar de ser menos intelectuales y más toreros, ¿no? A la Lidia, no, pero pues. esta, esta metáfora que había, que había hecho Fernando sobre, sobre la indumentaria del intelectual, pero luego él volvía a reivindicar otra vez al, al intelectual. En un momento dado, pues decía al intelectual que está con, con el proletario o con el o con el que está oprimido, digámoslo así, ¿no? En realidad, cuando vemos la historia de las ideas o la historia de los intelectuales, vemos que los intelectuales en diversas épocas de la historia siempre han estado con la clase que manda, digámoslo así. Eh, cuando mandaba la nobleza, estaban con la nobleza. No eran intelectuales, pero bueno, eran escritores eh, patrocinados o bajo el mecenazgo de, 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 de la nobleza. Cuando es la burguesía la que toma el poder, el, el artista, sobre todo a quien trata de... ...de halagar o de, o de, o de eh, exaltar es al burgués... ...al burgués y la gran novela de decimonónica es un monumento a la burguesía... ¿no? ...el burgués también de vez en cuando te deja hombre que denuncies un poco sus lacras... ¿no? ...pero a fin de cuentas la novela de decimonónica es un monumento a la, a la burguesía... ...y luego bueno sí es verdad el intelectual empieza a, a defender al proletario oprimido... ...pero sospecho que lo hace cuando descubre con, con fineza o con intuición... De que en realidad las ideologías que van a triunfar van a ser las ideologías del proletariado. Eh, de alguna manera el intelectual se empieza a pasar al proletariado cuando se da cuenta de que el liberalismo va a ser vencido por el comunismo o por el fascismo y que por lo tanto ahí es donde puede estar la bicoca. O sea que yo no vería esa visión tan generosa del intelectual y, y en cambio me fijaría más en esa especie de ojo avizor que siempre tiene. Para darse cuenta de por dónde van los tiros, ¿no? De por dónde van los tiros y dónde van a estar los centros de poder. Porque, claro, este es un tema, se ha mencionado, ¿no? La, la, con, la peligrosa connivencia del intelectual con el poder. Pero es que todavía hay un peligro mayor, y es cuando el intelectual se convierte en gobernante, ¿no? esto ha habido casos también en la historia. Azaña. ¿Eh? Azaña, Azaña. mismamente, caso especialmente luctuoso. Y que creo que tiene un, un especial peligro. Gonzalo Santonja. Pero yo estoy mm, fundamental. Vamos a ver, hay muchas cosas que matizar en lo que habéis, en lo que habéis venido diciendo. En tus últimas palabras, por ejemplo, Juan Manuel, pues claro que la no gran novela del siglo del siglo XIX es una novela a favor de la burguesía. Pero es que yo creo que las cosas no se pueden descontextualizar. En aquel momento, la burguesía estaba librando una confrontación. Con un, modo, con un modo de vida que mantenía unos usos muy restrictivos y la burguesía en ese momento se convierte en un factor de progreso Toda, todas estas cosas muy entre comillas todas, muy entre estas, comillas, cosas, comillas. todas estas cosas muy, 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 muy entre comillas pero evidentemente eh, la sociedad medieval es me parece a mí me parece a mí es más injusta que la sociedad que está defendiendo clarín en su no Sobre eso también habría novelo, mucho que hablar. ¿eh? Sí. So eso Entonces, también habría mucho, sí, que, sí, hablar. Hay, hay que, mucho que hablar. Que me digas que la sociedad sí. de la Revolución Industrial, por sí. ejemplo, ¿no? En donde los donde los obreros tenían que trabajar eh, 16 horas al día, sí. era más justa que la sociedad medieval, no, en donde, no, por ejemplo, no, en las no, novenas no. Eh, los 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 campesinos se tiraban nueve días sin trabajar, eh, no lo tengo yo tan no, claro. Pero bueno, no, no, ese sería otro tema. Yo no utilizaré jamás términos ponderativos. Diré que es menos injusta, no diré que es más justa, no diré que es más justa. No estableceré nunca las comparaciones, nunca las comparaciones hay. Pero yo sí creo objetivamente que la sociedad del siglo XIX es menos injusta que la sociedad del siglo XIV y que la sociedad del siglo XV en la España del siglo XVII las expectativas de vida se acaban con treinta y tantos, con treinta y pocos con 35 con 30 sacaban con 35 años bueno, pero ¿eh? por otras razones Gonzalo sí sí sí, sí que sí. nada tiene que ver sí, con pero que, que están burguesía... bueno que están vinculadas a muchas cosas están muchas vinculadas cosas. A, a muchas cosas ¿no? y ahí hay muchas cosas muchos, muchísimos aspectos que mat, muchísimos aspectos que matizar ¿eh? yo lo que sí creo es que se ha producido una fisión muy grave a partir de la segunda mitad del siglo del siglo XIX y que ahí hay una utilización fraudulenta del término del término del término intelectual pero las claves yo creo que hay que buscarlas en las advertencias que subrayaba al principio. El intelectual siempre piensa contra, nunca piensa a favor, nunca piensa a favor del poder, siempre piensa contra el tópico. Y todas las personas que nosotros identificamos como intelectuales, en distintas, en distintas manifestaciones, el autor del Lazarillo de Tormes, que no sabemos quién es, pues piensa contra la literatura de su época. Goya piensa contra la pintura de su época. Picasso piensa contra la pintura de su época, es decir, el intelectual que pasa a la historia es verdaderamente el que piensa contra el tópico y yo creo que es ese el gran intelectual y el modelo, no, no el otro. Que yo insisto que hay una usurpación del nombre. Camarón eh, sí. y Elian. No, muy brevemente, no es que me interesa mucho lo que dices porque también hace poco leí. Y me fascinó, nunca había leído el manifiesto comunista, que está muy bien escrito, por cierto, sí. por un hombre, don Carlos Marx, que no eh, era un intelectual de chicha nabo, vamos, no era su uso del toro, ¿verdad? Era otra cosa. Entonces, la tesis tuya de que la burguesía era el elemento, el capitalismo y la burguesía acompañante del elemento de modernización, eh, 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 es, es de Marx, y, y eso no quiere decir que sea. Eh, errónea, porque él estudió muy bien la evolución social. Él era muy consciente de que aquello fue, entre comillas, un progreso para el género humano. Otra cosa es que es lo que se entienda por progreso. Pero volviendo a lo que se entienda por eh, intelectual o no, yo es que, lo siento, pero a mí me importan mucho las palabras y yo no puedo creerme que Goya pueda ser definido, y no digamos el, el autor del Lacerillo de Tormes como intelectual, porque no, porque Goya era un pintor y él se consideraba un pintor, y yo no, yo no puedo colocar un nombre de hoy, que como bien recordabas tú antes, o, o tú, eh, nació con el caso Dreyfus y fue Zola el que acuñó la, la palabra, yo no lo puedo aplicar a posteriori, porque es que eso... Mm, en lingüística y en historia, eh, no tiene sentido. Es, es un absurdo. No, pero siempre que hablamos, hacemos una, un pacto y un anacronismo. Hablamos desde nuestro presente. Incluso cuando nos referimos sí, sí, bueno, al ya, pasado, pero hablamos pero es desde que el que presente. Lo que decía Lord Acton, eh, que pese a ser lord, no tenía nada de tonto, eh, decía, eh, y no era como su congénere Lord Byron, decía, la mayor falacia histórica es... Juzgar el pasado con ideas del presente. No, pero no, no Sí, es eso es peligroso, eso, pero no, no, pero bueno, Gonzalo pero no, no, hace un pacto no, no, lingüístico, digamos, no es llamemos intelectual sí, a lo no es que en de su acuerdo. momento no era llamado intelectual. Bueno, pues, el, pues el autor de, del Lazarillo. fíjate, no. has puesto dos ejemplos que me parecen muy interesantes para ilustrar lo que es estar a la contra. ¿Mm? El autor del Lazarillo, eh, ideas erasmistas, la denuncia sí, sí, sí. Eh, sí. del buldero, ¿no?, sí. de, las, de las bulas que en ese momento se ha, se ha establecido un comercio disparatado en el seno de la iglesia, la. La, la denuncia de los de los males que en ese momento afligen a la Iglesia y a la, y a la, y a la sociedad de su tiempo. Goya, otro ejemplo también, sí, sí, sí. Eh, con sus visiones de la España de esa España negra, con esas visiones casi de pesadilla, denunciando los horrores eh, de su tiempo. Eh, claro, eh, el problema es que esos hombres, eh, aceptando una visión del mundo que era más o menos homogénea en su época, ¿no? a diferencia de las visiones ideológicas, que son más más conflictivas, sin embargo estaban poniendo cargas de dinamita, cargas de dinamita, ¿eh? en ese mundo, en ese mundo que supuestamente era homogéneo, pero que ellos denuncian, ¿no? Eh, claro, el problema del, del, del intelectual hoy es que no vemos esas cargas de profundidad, no. Bueno, no vemos perdona, esas cargas y, y, de profundidad. Pero vemos de esa adhesión, poco, vemos adhesión eh? a, la, sí. a las ideologías. Bueno, 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 no en bueno todo. Eh? Vamos a ver. El autor el, del el, lazarello supo eh, sacar un partido de los franceses, de los ingleses, del antiguo régimen, del nuevo régimen. Hombre, yo creo que son cosas distintas. La naturaleza del ser humano es siempre contradictoria. También es evidente, por ejemplo, que Larra denunciaba la corrupción política de su tiempo y luego, porque le interesa, se presenta por Ávila como diputado, como diputado cunero. Sí, o sea, sí, sí. Es, no, ese y, tipo de contradicciones y siempre fue, se fue senador por pero, Puerto el, Rico, donde pero no estuvo, nunca el autor ser... del Lazarillo, El autor del Lazarillo era muy consciente de que estaba dinamitando una serie de creencias y que eso le podía perjudicar mucho. Fue tan consciente, tan consciente, que a pesar de cinco siglos de entusiasmo crítico, no se ha podido deslindar quién fue el autor del Lazarillo, porque él lo ocultó. Y posiblemente él sí fuese un intelectual en su época, ¿eh? pero precisamente por eso lo ocultó. ¿eh? Eh, Goya tendrá todas las, todos los pactos de acomodamiento que se quieran con el poder, pero las pinturas negras las oculta, ¿eh? porque sabe lo que eso porque sabe lo que eso significa. Entonces, cuidado, que son distinciones muy, muy fundamentales. No se puede hoy estudiar pintura sin estudiar las pinturas negras de Goya. Eso forma parte de la historia intelectual del arte. No se puede estudiar literatura ni historia del de Erasmismo sin leer, el, sin leer y, de, y desmenuzar el Lazarillo de Tormes. Luego, nosotros cuando hablamos del autor del Lazarillo de Tormes, desde nuestra perspectiva, tenemos, tenemos que atribuirle una categoría intelectual. Tenemos que, ir cerrando, imposible. tenemos que ir cerrando este boc, Ilia me había pedido la palabra Sí, yo solo quería hablar de intervenciones, presente. por favor Y es para hablar del pasado y entenderlo de ahora En el periodo medieval la Iglesia a través de los monasterios o de eh, los sacerdotes hablaba y tenía la función de los intelectuales, de los sabios y de eh, la palabra. En el siglo XIX esa función va siendo desplazada por el mundo de el saber de las academias, de las universidades y de los intelectuales y escritores. ¿Qué problema hay ahora? ¿Y cuál es la comparación con el siglo XIX? Que nos encontramos con que muchos se venden no solamente a regalos de poderosos de tipo concreto, sino también los medios en los que trabajan son medios de promoción, de promoción y de propaganda, y es los periódicos, ciertas revistas, ciertos terrenos donde el problema es que no se dice la verdad. Entonces, ¿qué problema hay? Muchas veces que la gente no se fía de los intelectuales porque han perdido lo que les daba mayor honra, que era el ser independientes y el decir la verdad. Y creo que este es un contraste que hace falta para dar un poquito de luz en este confuso mundo. Vamos a enlazarlo con lo que tú dices en nuestro segundo bloque, pero antes me había pedido la palabra Fernando Castrofrez, con él terminamos. Este bueno, periodo. rápidamente, no voy a retroceder hasta el lazarillo, sino al contrario. Venir ahora a la época nuestra. Desde el posmodernismo lo que hemos visto es que el intelectual ha entrado en un gran descrédito, un descrédito internacional hasta de ese término. Eh, gran parte de los pensadores y teóricos contemporáneos no querrían que se les calificara como intelectual. Yo que sé, Jacques Rancière acaba de sacar un libro contra el concepto de intelectual. Pero lo que es cierto es que tiene que ver con un fenómeno que es la globalización y los poderosos medios de comunicación contemporáneos que han creado un nuevo mercado de las ideas. Desde el año 66 el coloquio de John Hopkins en Baltimore se va a crear toda esa gran eh, expansión del postestructuralismo... que hará que Derrida de giras internacionales de conferencias, que liotar de giras internacionales de conferencias y que aparezcan teóricos también en el pensamiento neoconservador, figuras como Alan Bloom, como Fukuyama, como Huntington, que son intelectuales neoconservadores que van a tener un impacto internacional y que muchos de ellos van a refugiarse, como están hoy gran parte de los intelectuales y pensadores, en el ámbito académico, que incluso van a crear nuevas formas de desarrollo del pensamiento en la academia y hasta carreras concretas en ciertos países. Y yo sí creo que estamos en una época en la que casi nadie que tenga buena formación quiere calificarse a sí mismo como intelectual. Hoy se califican más como teóricos, se habla de teóricos, pero sobre todo teóricos y críticos de la cultura que están generando nuevas discursividades, el intelectual como intelectual de medios de comunicación, el que firma manifiestos, es, es en realidad el filisteo, el filisteo cultural. Es ese filisteo cultural ha existido en todas las épocas y es el pseudo -culto. Ya sobre ellos habló Nietzsche, sobre ellos se ha hablado en muchas épocas. Y Nietzsche le pegó un barapalo en una intempestiva a Strauss como paradigma del filisteísmo cultural y hoy hay muchos casos de ese tipo. Si se mencionan figuras como Almudena Grandes, Almodóvar, los que firman manifiestos, esto que has mencionado de los leoneses en apoyo zapatero, jamás los pondremos en la misma balanza que Frederick Jameson, Slavoj Žižek o hasta el propio Fukuyama, porque es que son otras cosas. No elaboran para nada ni libros ni reflexiones sobre la época, pero sí creo que estamos al mismo tiempo en una redefinición donde gente como Negri, con libros como Imperio, pues consiguen audiencias inmensas, dan conferencias multitudinarias, los libros se convierten en bestsellers, Imperio es un libro, y generan también movilización social, ¿eh? porque es cierto que esos libros tienen una repercusión que la estamos viendo hoy eh, en fenómenos concretos, como sucede con, con el 15M, donde hay basura, como el libro de Hessel, o los libros que está sacando a la carrera San Pedro, o gente como tipo Suso del Toro, pero también es, yo creo que es una época muy... Eh, intensa de debate teórico. Es una época de lo que llama algunos inteligencia general. Y yo creo que esta época de nuevas indignaciones, nuevas reacciones, nuevas sediciones, es una época que hay que juzgarla, yo creo que críticamente, pero también con cierta pasión, incluso con simpatía. Y yo tengo una simpatía por esta época, porque creo que es nuestra época y tenemos que pensar ahora. En eso estamos, en eso estamos de acuerdo. Pero me hablabas del desprestigio de la figura del intelectual y hablabas hasta. Esta forma devaluada de del intelectual eh, del manifiesto, del intelectual eh, de la tertulia. Eh, y ciertamente en los últimos años hemos vivido una, una eclosión y una infestación, me atrevería a decir, de este tipo de intelectuales. María Cárcava nos introduce en el asunto. ¿Qué sucede cuando el intelectual se deja seducir por los agasajos del poder? ¿Qué ocurre cuando el cortejo se convierte en noviazgo y el noviazgo en matrimonio? Civil, por supuesto. Pues que inevitablemente ese intelectual se transforma, de acuerdo con la terminología de Gramsci, en un intelectual orgánico, es decir, un intelectual exclusivamente nominal que traiciona y pervierte su razón de ser. Y con la perversión de su ser y los bolsillos repletos, uno está a un paso de precipitarse hacia la nada. Un claro ejemplo del servilismo de nuestros intelectuales o pseudointelectuales que se suben al carro del poder lo encontramos en la formación, por ejemplo, de La Paz, la plataforma de apoyo a Zapatero que pretendía ganar adeptos de cara a las elecciones generales en el año 2008 bien la paz conformada inicialmente por 2000 mil personas entre las que se contaban escritores lectores y profesores universitarios artistas y representantes del mundo empresarial titulaba sesudamente su manifiesto inaugural así defender la alegría en honor a quien al poeta Mario Benedetti pero las lealtades serviles de estos y otros intelectuales de cabecera suelen tener como característica definitoria la permeabilidad de tal forma que tan solo unos pocos años después muchos de estos comprometidos Artistas e intelectuales que apoyaban de forma pública e incondicional al presidente del gobierno ayer cambian hoy el color y la holgura de sus chaquetas mordiendo en muchos casos que todos tenemos en mente la mano que les dio de comer. Podrían nuestros invitados explicarnos en qué consiste este negocio de la compra venta de lealtades, cómo explican la peligrosa connivencia entre los intelectuales y el poder que se ha dado en los últimos años? Camarón que Yo tengo, yo sé que a ti estos, esta playa de, de, de intelectuales del, del, del zapaterismo te, te emociona. Sí, te... A mí me encanta, porque todo lo que he oído estimulan. me confirma en la superioridad de la cultura popular sobre la cultura exquisita. Y concretamente en la cultura popular incluyo el chotis Madrid-Madrid. Y lo de en Chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad. Me parece una radiografía mejor que cualquiera que pueda yo hacer. Yo por lo menos, vosotros a lo mejor no, pero yo no puedo hacer una mejor radiografía del fenómeno. Porque, eh, es eso. Es la crema de la intelectualidad que ya no va a chicote porque ya no es lo que era, pero eso es. Es como lo, el fenómeno. La palabra, claro que... Eh, nace en un momento dado y es imposible aplicarla a antes. Eh, los famosos. ¿Cómo va uno a hablar de los famosos en otra época? Y había gente que era famosa, pero no se usaba como sustantivo, se usaba como adjetivo. Bueno, pues intelectual, claro que había gente que eh, sentaba a cátedra, bien sea en una cátedra, o creaba opinión, eh, por supuesto, pero el fenómeno de la crema de la intelectualidad solo existe desde principios del siglo XX o muy muy a finales del XIX, que fue cuando fue el asunto eh, Dreyfus. Y, y, y a mí eso mm, me parece una realidad sociocultural, no, no un capricho. Y, y para terminar, para mí la característica más triste eh, y más cómica de la crema de la intelectualidad, es decir, de los falsos intelectuales, si los queréis llamar, o de los sedicentes intelectuales que no tienen sentido del humor. Y me acuerdo de cuando murió hace como 12 o 14 años Ernst Junger, que tenía sentido del humor, eh, en el país salió, salieron muchos artículos sobre él y salió uno cortito, que no me acuerdo de quién era, donde contaba que el propio Ernst Junger eh, decía... A mí cuando me hablan de los estereotipos, como por ejemplo, lo buenos que son los intelectuales y los artistas y lo malos que son y crueles, por ejemplo, los militares. Yo es que he ido a muchos cafés de, de literatos y he estado en dos guerras mundiales. Yo en la guerra he visto que se cumplía una función y a nadie le hincaban por la espalda un cuchillo. En los cafés de literatos, si se entra... Hay que ir pegado a la pared porque le encan a uno el cuchillo siempre. Bueno, eh, él tenía sentido del humor eh, y, y así lo tomo yo, pero realmente creo que él y el Chotis Madrid-Madrid con la crema de la intelectualidad definían mejor este fenómeno eh, extraordinario que, que empieza en efecto eh, cuando tú decías, pero que quizá los adelantados, los protointelectuales fueron Shelley y Byron, ¿eh? los ¿Sí? ilustrados. Los ilustrados. Empieza con la ilustración. Sí, ilustrado. Sí, sí. Oye, pero ahora que nos hemos pasado a la actualidad, no os vayas a hablar de a ver, Yo creo que, la... no. yo esto lo, lo decía en mi introducción, vamos a ver, yo creo que la izquierda ha dotado al, al intelectual de una coartada. ¿eh? De una coartada que, que es magnífica ¿eh? y, que le, y, le, y que le permite sobrevivir en las sociedades contemporáneas eh, opiparamente. No sobrevivir, sino vivir opiparamente. Y que en esta época del zapaterismo yo creo que ha tenido como una especie de... De apoteosis. ¿no? Es decir, la izquierda, por una parte, um, ha impuesto unos paradigmas culturales, es decir, hoy las sociedades occidentales son hegemónicamente de izquierdas, eh, en términos culturales, digámoslo así, ¿no? Con lo cual, el intelectual que se suma, digamos, a las tesis eh, izquierdistas sabe que va a estar protegido, cobijado, porque de alguna manera va a sumarse, um, va a ponerse a favor de corriente, ¿no? Va a defender aquellas cosas que. Um, en nuestro disco duro o en nuestros eh, injertos o clichés mentales, pues aceptamos como naturales. Pero al mismo tiempo la izquierda mm, le dota pues, de, esa, de eso que podríamos llamar el chollo de la izquierda o de ese concepto de que la izquierda no tiene pecado original, de que el enemigo y el poderoso es siempre el otro. ¿Mm? La izquierda ha logrado en este mundo en donde culturalmente al menos es hegemónica pues ha logrado hacerle creer a algunos pobres ilusos que quien tiene el poder pues es eh, la Iglesia Católica o es el, el neoliberalismo o es no sé qué, de tal manera que el intelectual puede estar dentro del palacio, es decir, protegido por esos paradigmas culturales hegemónicos, pero al mismo tiempo fingiendo como que es un rebelde, como que está a la contra de su época. Esto a mí me parece... Eh, prodigioso y repito, en esta época del zapaterismo esto ha alcanzado eh, su eclosión magnífica, ¿no? Donde hemos visto, pues, a todos estos intelectuales o pseudointelectuales, pero no tertulianos. Ojo, ¿eh? entre los agiógrafos del zapaterismo se cuentan escritores de muchísimo éxito, muy premiados con premios muy importantes, se encuentran cineastas hiperconsagrados, es decir, se encuentra gente que es muy considerada, al menos en el mercado de las vanidades, ¿no? Y estas personas se han dedicado a adular a Zapatero de forma abyecta y servil, pero al mismo tiempo posando ante la galería como rebeldes, rebeldes con causas, con causas sucesivas. El chapapote, Irak, no sé qué. Esto a mí me parece un fenómeno bien interesante. Eh, Ilya. Sí, eh, yo quería recordar el caso de Stefan Zweig cuando estalla el fenómeno del nazismo y entonces él se da cuenta. Al empezar la guerra, ya la primera guerra mundial, como los intelectuales que antes eran amigos, luego se dan puñaladas y cada uno defiende sus intereses. Evidentemente no ha cambiado porque un intelectual no es un santo y entonces, si las personas son malvadas y se dan puñaladas por la espalda, sus criterios probablemente puedan también ser perversos. Entonces, la función de sabiduría no está cumplimentada con la de un valor ético. Se ha pretendido, a veces en el caso de la izquierda, por el caso de por ejemplo Günter Grass hasta que se ha descubierto cuando él lo ha desvelado que fue nazi hasta hasta las cejas pero bueno lo desveló porque, no, porque porque no, ya le habían dado el nombre. Porque, 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 no porque ya lo habían desvelado si no no hubiera lo, no lo hubiera podido tener pero pero ya lo, de, lo detalla eh, con muchos datos ¿no? bueno pero cuál es el punto yo creo que has acertado perfectamente Juan Manuel al señalar cómo efectivamente en la izquierda ha habido una especie como de adormecimiento de el, espíritu crítico cuando un partido con un nombre supuesto de izquierda llega al poder. Mientras que la derecha ha tendido a despreciar a los intelectuales o no los hay de derechas o los hay pocos, que a ver los hay, los claro, pero incluso recordaréis a la imagen de Aznar saliendo en televisión leyendo poesía de García Montero que era claramente opuesto a él. Comunista. Es decir, la derecha bueno, en España se ha es complejado Tenía el complejito y entonces, bueno, es lo, lo de Andar, la verdad es que fue muy patético porque efectivamente aparecía leyendo a García Montero y luego reivindicando a Azaña... Era, era verdaderamente. Bien, pero lamentable. estas cosas. No, pero explican, explican, ¿cómo da es pena la, ver a gente tan acomplejada. ¿Cómo es la derecha? ¿Cómo es la derecha española desde el punto de vista de la, la trama frente a la cultura? Y por otro lado, la izquierda tiene ese lastre últimamente y es que ya no realmente critica con el poder. Si es izquierda real. Bueno, ya además los términos izquierda-derecha ya se han perdido porque esto es un baile donde no se sabe qué posición tiene uno. Lo que importa es si uno dice lo que tiene que decir y da igual que sea derecha o izquierda. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que se han posicionado los intelectuales y se han vendido a un bando o a otro. Cuesta encontrar, pero los hay, claro que los hay, que son independientes. Sin embargo, yo voy a defender a los manifiestos. Creo que el intelectual, si es sincero, tiene derecho a expresar su opinión para regir o para dar una visión de lo que él ve del mundo. Otra cosa es que los manifiestos se hagan por otros motivos y que uno se equivoque en lo que denuncia. Yo lo de los manifiestos no claro. lo comparto. Los, los manifiestos es la coartada para pensar igual. ¿no? O sea, a mí, 50 señores que piensan lo mismo sobre un tema, siempre me resulta un tanto sospechoso. ¿no? Eh, yo prefiero decir lo que pienso de las cosas yo solito, ¿eh? a pecho sí. descubierto y con mi firma. Eso de los manifiestos creo que es para cobardes. Y para gregarios. No, hombre, y en cualquier, eh, caso, en cualquier caso, este manifiesto es demoledor. Defender la alegría. Pues ahora, al cabo de unos años, que lo relean y vean esa alegría a dónde nos ha llevado. Porque no, la... pero luego, no no, este cuando las cosas se han puesto no, mal, no. han lanzado otro, otros ya, ya. mensajes diciendo: Esto lo arreglamos entre todos. Uh -huh. ¿eh? Esto lo arreglamos entre todos. Vosotros, eh, estos os han jodido, eh, os han hundido en la miseria, pero ahora lo arreglamos entre todos. No lo arreglamos pegándoles una pata en el culo. No, no, os la vamos a pegar a vosotros porque os va a tocar arreglarlo a vosotros. No, no, o sea, que te quiero decir que han defendido lo indefendible durante mucho tiempo y sin inmutar el semblante. Sí, ahora de repente, ahora han visto el, el caballo de, de los indignados y se han uh -huh. subido sobre la marcha. ¿Eh? han pasado del caballo de zapatero al caballo de los indignados como si no pasara nada. no. hombre pasa que el caballo de los indignados es un caballo aún más grotesco y calamitoso que el de zapatero. el otro día convocaron una manifestación en madrid y me parece que juntaron una cifra estremecedora como mil y pico personas y los sindicatos dos, dos mil y pico. ahora que se habla tanto de las reformas y de las manifestaciones y de los circuitos para manifestarse yo creo que había que crear un circuito Legal para manifestarse. <laughs> es decir, que todas las manifestaciones se hagan sí, sí, claro. en cuatro vientos. Que todas las manifestaciones se hagan en cuatro sí, sí. vientos. Y después que no nos cuenten que han ido 25.000 o 150.000 o 2 millones de personas. No, no. Montamos las fotos de esas asistencias masivas sobre las fotos de las asistencias minoritarias a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa. Y establecemos una, establecemos una equiparación. Bueno, ah, pero si no, no se trata de eso. En cualquier caso. Mmm más allá de que el movimiento de los indígenas sea mayoritario o minoritario, lo que sí es evidente es que responde a un estado eh, anímico de nuestra época. A mí sí me parece interesante, en esto coincido con, con Fernando Castro pero bueno, a mí me hace mucha gracia, repito, esos intelectuales que después de haber sido eh, leídos y promocionados por Aznar, ¿eh? después de haberse subido a la ola y haber hecho caja durante el zapatrismo, ahora... ahora Todavía se pasan al caballo de, de la indignación. Fernando, sí, yo estoy contigo. Yo creo que la, la figura y cuando ves ahora estas imágenes, que es interesante verlas, del posado del día de la ceja, cuando hicieron el gesto de la ceja, que se les ve sonriendo, eh, conscientes del patetismo. Es como si anticiparan el desastre que tenían dentro de sí, ¿no? Yo creo que es una imagen de, de un momento de gran penuria, de gran penuria intelectual, entre mil comillas. Porque lo que se ha venido llamando en España gente de la cultura eran una cuadrilla de personajes que no hayan producido un solo texto crítico o intelectual en el sentido estricto. Esta gente como Papito Bosé, Sabina, eh, Almudena Grandes, García Montero, Elvira Lindo, todos estos que han ido saliendo, no hay nada de peso crítico intelectual en todo lo que han hecho. Es verdad que cada vez que se hace, desde la época de la bodeguilla de Felipe hasta la época del acomplejamiento de Aznarín, Siempre que se habla de la gente de la cultura, se, co se convoca a lo más granado de cada casa. Jamás se lleva a gente que ha elaborado textos serios, ensayos críticos y cosas que tienen que ver con nuestra época y con lo que está sucediendo en nuestro mundo. Jamás va un economista, un sociólogo, un filósofo, alguien que tenga algo de peso, no digo nacional, internacional. Una maldad de Borges que viene bien. Como sabéis, dijo aquello de que estamos que no se puede decir pen... alguien le dijo que era un pensador navarro y dijo que era una contradicción en términos Borges bueno, pues, bueno, bueno, lo repite no eh, dice que contra los navarros vale yo sí creo que intelectual español es casi un oxímoron eh, no ha habido eh, después de gente que se mencionó como Ortega otra cosa que Pañaguados de lo académico un ensayismo más bien light y sobre todo esto que se llama intelectuales si llegamos a la conclusión final que por intelectuales claro el viaje es muy triste de Byron Alvira Lindo. Esto no hay quien lo aguante. Entonces, claro, esto es una cosa como para ponerse el traje antichapapote, porque sí creo que era muy duro, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos ir de Selly, que no era un intelectual, de esta gente de los palacios que tú mencionas, a estos arrabales absolutos, ¿no? Aquí el único que se mantiene sería Arrabal, Fernando Arrabal, que por lo menos siempre estuvo en una posición que no era ni intelectual ni antiintelectual, que era la del teatro pánico. Este es el único personaje de nuestra época que dice lo que nuestra época es. El resto son unos, unos psicofantes, unos mistificadores, una gente que le gusta salir y tener picos de audiencia, y son potencialmente tertulianos, como lo es Alaska. Hemos visto maridajes extraños desde la época de la deconstrucción y del bulli de Ferradria. Sardina sobre muselina de Fambrán Buesa. Esto es la intelectualidad española. Alaska en la tertulia de Jiménez los Santos. Esto es la intelectualidad española. Entonces yo sí creo que es una época sórdida. Imagino que ahora se apuntarán a lo que sea, pero el caballo del quince m no se montarán en él, porque la clave del quince m es no nos representan. Es una crítica al concepto de representación. Y sí creo que sean mil o doscientos o cincuenta, hablan de un tema importante que es cómo no queremos ser gobernados. Y sabemos que no queremos ser gobernados por esta pseudocultura de los intelectuales del pesebre, que está bien que desaparezcan, lo que está por ver es que aparecerá. Somos profesores, muchos de los que estamos aquí, hemos dado clase. Y esperamos algo de esa gente joven que tiene razones para pedir otra cosa. Otro punto es si estás de acuerdo o no con sus reivindicaciones. Habrá quien lo quiera capitalizar. Craso error, porque todos los que lo intenten politizar se van a columpiar. Pero sí creo que el intelectual de la ceja eh, ha pasado ya su ciclo, están podridos, no llegaron ni a ir a los palacios, llegaron en realidad a ir al Círculo de Bellas Artes y a cuatro sitios a hacer el cafre, pero en realidad no tenían nada que hacer, les dieron todos los premios, catetos catetos españoles. Y lamentablemente ahora llorarán, se rasgarán las vestiduras, pensarán que era una crisis mundial, pero se les ha quedado cara de póker. Se tienen que dar mus, porque es que no llevan ni para la grande ni para la chica. Es como dijiste, la, la crema de la intelectualidad. Con esa diatriba, con esa brillante diatriba de Castro Flores, eh, nos quedamos. Muchísimas gracias a los cuatro. Por vuestras valiosísimas aportaciones ha sido un honor compartir con vosotros este programa. Y en un minuto María Cárcava y yo mismo les anticipamos el asunto de la próxima entrega de lágrimas en la línea. Y tras este repaso a la corrupción de nuestros intelectuales, la semana que viene trataremos de adentrarnos en uno de los períodos más apasionantes de nuestra historia reciente, la llamada transición que abarca desde las postrimerías del franquismo hasta la consolidación de la democracia. Será una ocasión pintiparada para aplaudir aciertos y reconocer errores, para determinar hasta dónde tal transición se fundó en cimientos firmes o por el contrario en soluciones insuficientes y falsos consensos que nos siguen pasando factura. E ilustraremos nuestro coloquio con el asalto al castillo de la Moncloa, una disparatada parodia con comentarios de los célebres humoristas Típico... en la que el director Francisco Lara Palop hizo un remontaje de una vieja película de aventuras exóticas titulada Los amantes del desierto y protagonizada por Carmen Sevilla, cuyos diálogos fueron sustituidos por un doblaje demencial con alusiones constantes a la transición y a sus protagonistas más destacados desde Adolfo Suárez a Felipe González, y eso sí, logrando con este método desternillante de y friki, pues un resultado, Juan Manuel, extraordinario. Un resultado, un resultado que no deben perderse. Ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.